Me empecé a involucrar en el mundo de la pintura desde muy pequeña. Hay que reconocer que mi papá, siendo el gran maestro de la pintura panameña, Alfredo Sinclair, tenía su pequeño estudio en la María Luana Solimena. Y desde pequeña iba y los visitaba con mis muñecas y con mi tacita de té y lo observaba pintando por horas. Mi papá siempre me decía de niña, hay que soñar en grande, Olga, y soñar con amor, porque el que sueña en grande, si no logra ese sueño 100%, pero lo logra en 80%, el sueño sigue siendo grande. Desde hace más de 4 años, la Fundación Olga Sinclair inició con estos pequeños talleres de pintura al público o en áreas públicas. Realmente los mismos han impactado a la comunidad y más a los niños, que es donde realmente nosotros queremos llegar para cambiar un poquito ese ambiente de ahora, el actual, para darles a ellos como un panorama diferente. Vamos a empezar el taller dentro de 5 minutos. Exhorto a los adultos que os acompañan a sentarse en posición de yoga sobre el piso. Con los ojos cerrados, nos vamos a conectar con el universo, incluyendo la señora de la barba. Cierren sus ojos en el piso, siéntense en posición de yoga y vamos a conectar nuestra alma con el alma de Dios que está en el universo. La música y la pintura en los niños puede determinar su futuro. No estoy diciendo con eso de que todos los niños del mundo van a ser pintores ni músicos, pero sí van a tocar la sensibilidad del niño, van a crear un estado en donde él va a tener una empatía hacia otras personas y un respeto, porque una persona con sensibilidad jamás dice palabras sucias, una persona con sensibilidad jamás agrediría a otra persona o lo atacaría, ya sea con un arma o haría una cosa incorrecta. Nos están buscando para nosotros poder llevar esa cultura, ese arte, esa música, ese nuevo ambiente. Y realmente estamos muy contentos de poder darnos a conocer y más enseñar a los niños y darles otro tipo de ambiente para ellos. Que podamos cultivar
en los niños panameños y que vayan creciendo con esta sensibilidad absoluta que no le va a permitir tirar una basura en la calle. Ese es el efecto que tiene el arte sobre el ser humano y de eso se trata en mi fundación. Yo quiero recalcar eso en el ser humano porque decía Charles Aznavour, el cantante francés, que la función del artista en la sociedad es ser el farmacéuta de las almas. En Suiza, en Ginebra, el año pasado, hice un taller para el Colegio Internacional de Ginebra y me sorprendió sobremanera pensar que un país de primer mundo, los 100 niños que pintaron conmigo, los primeros cuadros, todos eran negros. Y yo decía, pero Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Estos niños son de primer mundo, lo tienen todo, padres adinerados, unas sociedades de primer mundo en donde hay disciplina, hay todas las directrices de un ciudadano correcto. ¿Qué está pasando? Lo que ocurre es que a veces nos olvidamos del alma del niño. Y el alma del niño hay que darle amor. Y yo tengo la teoría que el amor rompe todas las barreras. Así, libremente, dame mi amor. Dale. Sí. Sin miedo. Eso está muy lindo. Sin miedo. Me siento que los niños son los grandes maestros de la vida. La madre Teresa de Calcuta dice que son los verdaderos maestros. Dile. Eso, muy bien. El primer taller que yo hice, todos los niños pintaron lo de siempre. Los dos cerritos pintaron el sol, las nubecitas y los pajaritos negros. Y me di cuenta que los niños panameños, la educación está tan restringida que no los deja salir de su mente. Es otro, sí. Lo que comúnmente sabemos, inclusive sí. Si te hace este ejercicio sí. Con adultos. Sí. Van a hacer lo mismo, pero no estamos tarde. Para que nuestros niños panameños tengan un mejor futuro que el que estamos teniendo nosotros. Necesitamos ese apoyo económico, pero a la vez también el apoyo voluntario, esa presencia de las personas para ayudar. No puedo hacer absolutamente nada, ni un proyecto ni nada, si no estoy encomendada al Señor. Y eso es lo que me da esa libertad luego, porque ya no tengo miedos. Como dice el padre, el Monseñor Emiliani, con Dios eres invencible. Y así me siento. Dios me los bendiga. Oh.